rápidamente en 2 meses más o menos de producción, hacer una muestra colectiva del FAC, que es la Fundación de Arte Contemporáneo, donde yo trabajo. Y ahí, bueno, la idea fue juntar un poco propuestas de los artistas que estábamos trabajando y hacer como esta intervención en este espacio, no dentro del circuito, digamos, ¿no? Un espacio como alternativo al circuito del arte que estamos acostumbrados a ver en la Ciudad Vieja. Las propuestas son todas diferentes, justamente ese es un poco el espíritu del colectivo de la Fundación. Cada uno desarrolla su propuesta de una forma particular y personal, y justamente quizá ese sea el común denominador, que cada uno pueda potenciarse, digamos, dentro de un colectivo, pero desde su singularidad. Entonces hay propuestas que tienen que ver con la pintura clásica, ya sea retratos, ya sea desnudos, ya sea abstracción geométrica, ya sea expresionismo, ya sea pintura expandida, que es una cosa bastante nueva. Hay como intentos permanentes de como salir un poco del formato clásico y a través de eso ir generando como situaciones nuevas de reflexión sobre lo que es el arte, sobre lo que es la pintura, la escultura, la instalación, los espacios. Digo, nos interesaba mucho este espacio así como con estas características industriales. Esas singularidades sumadas también autogestionan proyectos. Entonces, la autogestión tiene que ver con, no sé, desde hacer entre todos pagar una producción, por ejemplo, o entre todos conseguir fondos para que eso sea un proyecto con más soporte económico. Pero sí, la idea es manejar el colectivo como una unidad, digamos, ¿no? Que va tomando diferentes lugares y desarrolla proyectos que tienen que ver con el arte contemporáneo y con el pensamiento contemporáneo también.